Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos un día más en TG7 para conocer la información de Granada hoy miércoles 7 de septiembre, un día en el que el eje andaluz continúa dando pasos para convertirse en uno de los productos turísticos más importantes del mundo. Después de la firma en nuestra ciudad del convenio entre Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, hoy se ha presentado la nueva marca con la que estas cuatro ciudades se mostrarán en el resto del mundo. Bajo el lema La Esencia Española, las cuatro provincias ofrecerán una oferta conjunta en la feria de Hatta, que tendrá lugar en Japón dentro de 15 días. Con esta imagen a los pies de la Alhambra y con las manos unidas de los cuatro alcaldes de Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada, echaba a andar el proyecto del eje turístico andaluz. Pues hoy, unas semanas después de aquel primer impulso, las cuatro ciudades ya caminan bajo una nueva marca que les permitirá competir desde la unidad de las cuatro capitales. Hablaba yo hace escasamente un mes en Granada de que posiblemente estemos hablando del mejor producto turístico prácticamente de toda Europa y que además se hace de una manera singular, poco habitual, y a través de la alianza, una alianza estratégica que convierte a lo mejor que tenemos en cada una de nuestras ciudades, lo convierte en un espacio de confluencia que yo creo que sin ningún tipo de duda nos tiene que generar una expectativa muy positiva en el ámbito o en el objetivo fundamental de este planteamiento, que es sin ningún tipo de duda el desarrollo económico y la generación de empleo. El anfitrión de la jornada, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, junto a la alcaldesa de Córdoba y el primer edil sevillano, también han querido mostrar su compromiso con este proyecto, vital para el impulso del turismo de estas ciudades a nivel internacional, con Estados Unidos, Canadá y China como objetivos prioritarios. Y hoy vamos a dar un paso importante, vamos a compartir con el sector privado, que es básico y fundamental en todas las actividades económicas, muy especialmente en turismo, la ventaja de tener una marca en la cual estamos sumando el atractivo inmenso de Granada, de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, cada una con sus potencialidades actuales y futuras, y donde tenemos que esa riqueza que tenemos patrimonial y cultural, y de paisaje y de clima y de gente, mantenerla, mejorarla y sumarle siempre calidad. Estamos hablando de ciudades que han hecho precisamente del eje del turismo un eje de desarrollo económico, con sus singularidades, con sus fortalezas cada una de ellas, pero que cuando hablamos de competir y de presentar este producto en mercados exteriores y a distancia, las distancias entre nosotros precisamente se quedan muy pequeñas. Eso es lo que yo creo que hace fundamentalmente hacer mucho más fuerte esta marca y hacer mucho más fuerte este producto turístico. Y estoy absolutamente convencido, los resultados del primer semestre del año están siendo espectaculares, desde luego en la ciudad de Sevilla, me consta que también en las demás, y por tanto creo que lo que no podemos hacer es sencillamente dormirnos en los laureles, sino precisamente hacer lo que estamos haciendo aquí, seguir avanzando y construyendo desde la innovación, con calidad y con mucha ambición. El alcalde de Granada también ha querido resaltar una de las prioridades que tiene este eje, que es la de aumentar el número de pernoctaciones en estas capitales, también la granadina, potenciando los ingresos económicos del sector turístico. Detrás de todo esto, evidentemente, lo que hay es una estrategia para, como decía antes, no solo seguir ganando en los tiempos de pernocta, sino también hacerlo al máximo nivel posible. Y con esto también te lanzamos un mensaje también en nuestra propia ciudad y también colectivamente. Para ser más competitivo, creo que hay que dejar atrás algún tipo de confrontaciones, creo que movimientos aislados y localistas. Evidentemente el crecimiento, el desarrollo y sobre todo esa calidad se gana con el consenso y con la suma de voluntades y sobre todo con la suma de las mejores potencialidades que tiene cada una de estas ciudades. Un acto en el que Granada ha estado muy presente, ya que la imagen de marca ha sido diseñada por la empresa granadina Manigua. Hay cuatro ciudades que han decidido sumarse, para hacer un producto turístico de primer nivel. Y tenemos la feliz coincidencia de que esas cuatro ciudades andaluzas tienen el AND como la manera de enganchar, de coser entre una ciudad y la otra, que además se complementan y que hacen un producto mejor incluso que por separado. Además de este logotipo, Granada también será responsable de los vídeos promocionales que se hagan de esta iniciativa.
Una estrella nazarí donde quedan representadas las 8 capitales andaluzas es el nuevo logo del eje turístico andaluz que se ha presentado aquí en Málaga bajo el lema Andalusian Souls de Spanish Essence. Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada tendrán su puesta de largo internacional dentro de 15 días en la Feria de Turismo de Japón. En la presentación que ha tenido lugar en el Parador de Golf de Málaga, una delegación de empresarios granadinos ha querido estar presente en el acto, reconociendo la importancia de este paso. Yo creo que ahí felicito al alcalde que haya estado a la altura suficiente como para, con sus colegas, yo creo que siempre con cuidado y con alerta y ordenado, porque bueno, si realmente esos paquetes son que tengan que estar 2 o 3 días en cada ciudad, sin duda Granada se ve beneficiada. Un proyecto que, según los empresarios, es fundamental para poder desarrollar planes conjuntos de atracción de turistas y visitantes, sobre todo de países que estén a media y larga distancia. Es un referente, un producto que va a tener un poder de convencimiento hacia el turista de muchísimos países, no solamente de los más cercanos, sino también de los más lejanos, de países de turismo emergente, que va a ser muy importante para nuestra ciudad. Y para... Fíjense que si pronto tenemos el AVE funcionando, un AVE de Granada a Málaga tarda 45 minutos, con lo cual podemos estar acercándonos a un flujo turístico importantísimo que nos entra sin duda a través de Málaga, porque tiene un aeropuerto internacional magnífico, un magnífico puerto que, completándolo con el nuestro de Motril, puede tener un flujo de turistas importante hacia la ciudad de Granada y la provincia, que yo siempre he dicho que es un minicontinente donde hay de todo. Así, los más de 200 empresarios que han estado presentes en este acto han querido agradecer la coordinación entre los ayuntamientos de estas 4 capitales. La palabra más importante es la sinergia. Y mira, mira, tierras tan fantásticas como Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla se dan la mano. Yo creo que mejor producto poco en el mundo. En esta presentación, también las instituciones han solicitado a los empresarios privados su complicidad a la hora de poner en marcha esta iniciativa, que según todos los implicados, está llamada a ser uno de los productos turísticos más potentes del mundo. Y por su parte, desde el Partido Popular han asegurado, a propósito de esta reunión del eje estratégico, que el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, está viviendo de las rentas que le ha dejado el Partido Popular durante sus 13 años de gobierno. El PP ha recordado al primer edil de la ciudad que la reunión de hoy de este eje estratégico andaluz es fruto del trabajo que ha realizado el PP de Granada. Que está viviendo de la renta. Lo que hace hoy en Málaga, dentro de unas horas o a las 12 de la mañana, va a presentar algo que ya estaba hecho por el Gobierno municipal, que estaba del Partido Popular, estaba establecido. La comisión y la marca del eje estratégico estaba ya sacada a concurso entre 4 ciudades, y yo me alegro que al final la propuesta de la ciudad de Granada, que era una propuesta de una agencia granadina, haya sido la que ha ganado ese concurso, porque realmente ha sido una propuesta que hizo el Gobierno municipal del Partido Popular. Y los vecinos de Granada serán consultados a través de las juntas municipales de distrito para recoger sus impresiones sobre la limpieza de la ciudad. En las semanas venideras darán comienzo estos debates, donde recibirán información puntual y podrán realizar sugerencias sobre este asunto. Los vecinos tendrán voz y podrán mostrar sus opiniones en un debate que abre el Ayuntamiento de Granada para conocer el estado de limpieza de nuestros barrios. La Delegación de Mantenimiento iniciará una campaña por las 8 juntas municipales de distrito en breve para conocer la realidad de la calle. Entendemos que, por tanto, la limpieza es un servicio clave que preocupa a la ciudadanía, y es un servicio que se reitera las críticas y las quejas en las juntas municipales de distrito de manera habitual, ¿no? Se realizará la limpieza de nuestras calles, papelera, recogida de basuras, contenedores e incluso el baldeo, para informar al movimiento vecinal del costo y del aprovechamiento de recursos que se desea establecer. Así que lo que pretendemos es revitalizar y transformar las juntas de distrito, y una de las iniciativas que vamos a llevar, como he dicho, es el análisis de todos los servicios públicos. Iremos viendo el análisis de los servicios de jardines, que ya anunciaremos en su momento, iremos viendo otras cuestiones de mantenimiento.
También podrán conocer, en aras de la transparencia, el plan de pagos que ejecuta el Ayuntamiento para la deuda de 26 millones de euros que mantiene con la empresa Inagra. Pero la realidad es que tenemos una empresa a la que le debemos 26 millones de euros. Esa fue la cantidad económica que nos encontramos la primera vez que mi compañero Baldomero Oliver y yo nos sentamos con la empresa, con Inagra, y nos trasladaron la preocupación ante la ingente deuda que se acumula. En breves fechas darán comienzo a estas asambleas con los responsables de los vecinos granadinos y desde la delegación se anima a la participación de todos ellos. El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha archivado la causa abierta a raíz de la denuncia presentada por la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto. Denuncia contra el que fuera director general de Urbanismo entre 2004 y 2013, al que se pedía que se investigara por si había cometido actividades ilícitas, valiéndose de su cargo en el consistorio. Nieto, que está siendo investigada en el caso Serrallo, la operación Nazarí, por la adjudicación de la Casa Ágreda, aludía en su denuncia a la posibilidad de que este exalto cargo de urbanismo se hubiera valido de su puesto en el ayuntamiento para desarrollar una actividad profesional paralela, que era incompatible con ese cargo, obteniendo con ello beneficios. El Juzgado de Instrucción 5 de Granada advierte que no cabe acción penal en base a simples sospechas o conjeturas, en tanto que en la denuncia de Nieto se afirma haber recibido noticias, quejas o informaciones, pero sin mayor concreción sobre los hechos. Y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha anulado por contrario a derecho un acuerdo plenario del Ayuntamiento de la capital por en el que en julio de 2015, cuando gobernaba aún el Partido Popular, se cesó al presidente del Tribunal Económico Administrativo días después de que éste solicitara una auditoría interna de este órgano. En una sentencia fechada el 5 de septiembre, la titular del juzgado estima la demanda que presentó en su día este funcionario de carrera contra el Ayuntamiento de Granada y anula el citado acuerdo plenario, por el que también se nombró a nuevos componentes del Tribunal Económico, al entender que carece de motivación al no haberse justificado las razones que llevaron al cese. Resulta la votación. Y el Grupo Municipal del Partido Popular ha exigido al equipo de gobierno que se ponga a trabajar en el plan de gestión del Albaicín, un documento en cuya elaboración se han invertido 5 años que requiere la UNESCO al tratarse de un barrio de patrimonio mundial y en el que se traza la planificación integral del Albaicín a medio y largo plazo. El Grupo Municipal del Partido Popular de Granada ha exigido al equipo de gobierno que se ponga a trabajar en el plan de gestión del Albaicín. Un documento que cuenta, según Díaz, con la aportación de técnicos e historiadores, que está listo desde el mes de abril y que avanza la planificación integral a medio y largo plazo de un barrio que es patrimonio mundial. ¿Qué pasa con este documento? ¿Por qué no ha salido ya el documento? ¿Por qué no han dado cuenta y no han seguido el cronograma que teníamos previsto para el documento? Porque esto es algo vital y fundamental para el barrio. Algo vital, puesto que el plan lo que hace es establecer las bases a seguir para que el barrio funcione, para que el barrio esté protegido, para que el patrimonio del barrio pueda estar integrado con la sociedad, porque es un barrio vivo. La portavoz popular, Rocío Díaz, asegura que ha recordado al alcalde que el plan está a su disposición desde que llegó al gobierno y que hace falta complementarlo con ideas que aporten vecinos, organismos privados e instituciones públicas. Y esto que suma, esto que lo que hace realmente es dar un paso más al bienestar y a la ciudad de Granada como una ciudad estratégica que es, tenemos que sacarlo adelante entre todos. Le pido también al señor Cuenca, al alcalde de la ciudad, que tanto que nos ha exigido esto durante nuestra etapa como gobierno, pues la verdad es que, mire, es que es algo que tiene hecho. A lo mejor es que pensaba la semana que viene hacer una rueda de prensa y presentarlo como ha hecho en tantas ocasiones. Rocío Díaz además ha querido dejar claro que el Partido Popular dejó un plan estratégico diseñado que incluía reuniones con diferentes colectivos y asegura que desde entonces no se ha hecho nada. Y el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital ha pedido al equipo de gobierno municipal que acabe con la que considera impunidad de la empresa concesionaria de transporte público Rover ante el reiterado incumplimiento de las normas de accesibilidad de los autobuses de Granada y el fallo sistemático de las rampas. De este modo critican que el área de movilidad del consistorio reconozca que en el último año de las 4.945 solicitudes de rampas que se han dado por parte de usuarios del transporte con movilidad reducida, en más de 860 en 32 casos se hayan producido fallos e imposibilidad del uso de estas rampas, afectando gravemente a la calidad del servicio.
Un total de 203.620 alumnos, 3.943 menos que el curso anterior, volarán los 823 centros educativos de la provincia de Granada en un curso cuyas novedades más relevantes son la incorporación del francés como segunda lengua extranjera en todos los centros de primaria. También la autorización de 12 nuevos ciclos de formación profesional y la inclusión de nuevos centros de la red pública de compensatoria, concretamente 4. Los servicios ofertados a las familias como comedor escolar, gratuidad de libros escolares, aula matinal, transporte o refuerzo educativo se mantienen también al alza. Este nuevo curso contará con 2 nuevos colegios en Churriana de la Vega y Maracena, que se suman a la oferta de la educación infantil y primaria gracias a una inversión de 6 millones de euros. Y una vez finalizadas ya las vacaciones, toca reincorporarse a la rutina, despedirse de la cervecita, del picoteo en el chiringuito y de los helados a medianoche. Septiembre es para muchos ciudadanos el mes de volver a comenzar a cuidarse un poquito más y quemar todos esos excesos alimenticios tan característicos del verano. Desde el 1 de septiembre comenzó a notarse en los diferentes gimnasios de la ciudad un incremento de nuevas altas, así como el regreso de muchos usuarios que tras tomar un descanso durante el verano para viajar o disfrutar del sol y la familia, regresan a estos para hacer deporte. A eso le añadimos que también la gente empieza con los buenos propósitos, con esto de que empieza el curso académico, entre comillas, pues la gente retoma o comienza con esta actividad. Entonces pues notamos tanto un repunte en el número de socios como en el de acceso. O sea, más o menos podemos ganar un 3 o un 4% en altas netas, en nuevos socios, y luego tenemos también entre un 30 y un 40% de incremento en los accesos a las instalaciones, o sea que crecemos en ambos aspectos bastante. Los especialistas recomiendan que la vuelta al gimnasio se haga de forma progresiva, comenzando con ejercicios suaves e ir aumentando la intensidad de los mismos con el transcurso de los días para evitar posibles lesiones. Un comienzo progresivo, ¿vale? Contando con nuestra asistencia, bien sea cardiovascular o bien circuito con máquina guiada. Luego además también contamos con un asesoramiento inicial que cuenta como apoyo para esas personas que comienzan su etapa en el gimnasio o reenganchan con la actividad física. Con este mes comienzan también a funcionar los nuevos calendarios de actividades dirigidas, entre las que no suelen faltar las clases de spinning, gap y zumba. O sea que ahora mismo estamos a tope, incluso actividades infantiles, ya la natación empieza fuerte, el pádel, la academia de baile que empieza también ya, o sea, estamos ya a tope. No todo el mundo puede practicar deportes de impacto. Este gimnasio ha pensado en ello y ofrece a las personas que padecen determinadas dolencias la posibilidad de practicar deporte con la ayuda de esta máquina antigravitatoria. Sí, se llama Alter G, ¿vale? Una cinta que te reduce el peso corporal, ¿vale? Tiene muchísimas aplicaciones, reduce el impacto articular. Entonces, pues es una buena herramienta para todo aquel que quiere comenzar la actividad deportiva, el running. Luego también para gente con patologías, problemas de articulación, operaciones de cadera, operaciones de más bien de miembro de tren inferior, sirve de gran ayuda. Incluso gente con parálisis cerebral, etc. Pues nada, pues yo tengo una serie de problemillas de salud, estoy operada de cadera. Soy diabética, tengo artritis y me viene muy bien hacer sin impacto el ejercicio. Sí, está muy bien, esta máquina está muy bien. Si acude al gimnasio, recuerda además pedir asesoramiento a los monitores del centro para saber qué rutina de ejercicios es la adecuada para cada persona y no olvide nunca mantenerse hidratado durante la actividad. Dos jóvenes dedicados a las artes visuales han decidido mirar a las técnicas del pasado y han montado en el Sacromonte el laboratorio, una cueva en la que ofrecen sesiones de retrato con la técnica del colodión húmedo, la forma más común de realizar fotografías en la segunda mitad del siglo XIX. Además de los retratos, ofrecen talleres y un programa de residencia artística para otros fotógrafos. 30 minutos para obtener una fotografía. Es el tiempo que puede pasar en una sesión de retrato en el laboratorio, el proyecto puesto en marcha por Pablo y Hedvig en una cueva del Sacromonte, en Granada. Los dos son artistas visuales y tras dedicarse a la formación con cursos de fotografía en Noruega, decidieron embarcarse en esta aventura que nos remonta al siglo XIX. El contacto ese con el laboratorio, el cuarto oscuro, fue lo que ya nos despertó, digamos, la gana, ¿no?, de trabajar de esa manera. Trabajar con la fotografía en una forma física, fotografía analógica,
en una forma como más lentamente, pero siempre con las manos, con los químicos. En concreto, lo que ofrecen son retratos con la técnica del colodión húmedo. Una placa se sensibiliza con nitrato de plata y está lista para la cámara. Se hace la toma con tiempos de exposición muy lentos, hasta 30 segundos, y después se revela a mano. Encontramos esta técnica, el colodión húmedo, que fue la manera, digamos, más popular y más extendida de trabajar con fotografía en la segunda mitad del 19. Una técnica muy interesante. La placa tiene que permanecer húmeda durante todo el proceso, si no, perdería la sensibilidad y no se podría trabajar con ella. Las placas pueden ser de vidrio, lo que se llamaría ambrotipo, o de aluminio, lo que sería un ferrotipo. La calidad que da el colodión en una placa de vidrio o de aluminio es realmente increíble. Viene gente de todo el mundo para visitar al barrio. Y la gente que entra y se hacen sus retratos, en general salen muy contentos. Por una parte el resultado la verdad es que es impresionante lo que sale, pero luego también poder ver el proceso es impresionante. El resultado es un retrato que nos recuerda tiempos pasados, pero que perdurará en el futuro, ya que puede aguantar sin deteriorarse hasta 200 años. Y el Palacio de Niñas Nobles acoge hasta el 7 de octubre la exposición El Camino de la Vergüenza, sobre el éxodo del pueblo sirio. Las 50 imágenes de este Camino de la Vergüenza de la fotógrafa Maisaki muestran personas en tránsito, gente sin hogar, arrancadas de su vida cotidiana por la guerra, que buscan una vida en paz, lejos del estruendo de las bombas. Hay rostros de personas bajo la lluvia, niños jugando en un barrizal, personas andando por los caminos y otras que muestran unos rostros que también mantienen la esperanza. En otros podemos leer la desesperación y la resignación. La muestra está organizada por el Área de Bienestar Social de la institución provincial. Amáis aquí su compromiso con el ser humano en general, ¿no? Con el ser humano y con la dignidad del ser humano, tu trabajo, el trabajo tan bueno que ha hecho, que nos tiene que servir evidentemente para lo que lo ha hecho, que es para despertar las conciencias, nuestras propias conciencias, las conciencias de la ciudadanía, la conciencia de los responsables públicos, evidentemente de un nivel superior al que yo represento humildemente como presidente de la institución provincial, porque hay que decir un basta ya colectivo ante la situación que está pasando. Y la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada han reanudado los trabajos de investigación en la cuenca de Orce, en el marco de una actividad arqueológica en la que participa un equipo multidisciplinar dirigido por el profesor del Departamento de Prehistoria, Juan Manuel Jiménez. La campaña prolongará su fase de campo hasta el 10 de septiembre y forma parte de los trabajos previos a la redacción del nuevo proyecto de investigación para los yacimientos arqueopaleontológicos de la cuenca de Guadix-Baza y en especial de la zona arqueológica de Orce, que con una duración de 4 años será promovida por la Junta. Y hablamos ahora de deportes. Buenas noches, Fran Latorre, y una excelente noticia porque la selección española viene el 12 de noviembre a Granada. Vuelve a Granada la selección española de fútbol. Dani, buenas noches. Eso es una fenomenal noticia para la afición al fútbol de nuestra provincia, no solamente de nuestra ciudad, ya que el día 12 de noviembre, a partir de las 9 menos cuarto, se va a medir a Macedonia en el Estadio Municipal Los Cármenes, en el partido que es dentro del grupo de España para clasificarse al Mundial de Rusia 2018. Hay que destacar que la selección española venció 8-0 en el primer partido de esta... en este grupo ante Liechtenstein, celebrado en León, y Albania venció a Macedonia 2-1, así que los macedonios están sin ningún punto y España está capitaneando ese grupo de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Están viendo imágenes del último partido que jugó la selección española de fútbol en Los Cármenes, fue ante la República Checa y venció 2-1 con dos tantos del Guaje Villa, así que todos los aficionados al fútbol y todos los aficionados al deporte en general están de enhorabuena porque, como decimos, el 12 de noviembre España-Macedonia a partir de las 9 menos cuarto en el Estadio Municipal Los Cármenes. Además, esta tarde se han presentado los dos últimos jugadores que faltaban por hacerlo en el Granada Club de Fútbol. Se trata de Sergi Samper y Omer Achili. Ahí están viendo al jugador catalán cedido por el Barça y al israelí que es en propiedad del Granada Club de Fútbol, uno de los poquitos que han venido en propiedad para el conjunto granadinista. Como decimos, Sergi Samper viene cedido una temporada por el FC Barcelona, es un mediocentro, bueno, pues tipo La Masía, de los que han salido ya muchos en las últimas décadas, con un perfil bastante similar, con calidad, con proyección, es, según se dice, la perla de la cantera blaugrana, así que va a tener
toda una temporada para demostrar sus cualidades y para hacer méritos para volver y tener cierta importancia en el conjunto culé. Por otra parte, Omer Atsili, ahí lo están viendo, el jugador israelí de 23 años, ha firmado un contrato por 4 temporadas. El Granada ha pagado al Beitar de Jerusalén 750.000 euros por este jugador, al que le gusta jugar en banda izquierda, si bien se puede desenvolver también por la derecha e incluso por el centro, dentro de ese tridente por detrás del delantero centro. Ahí están viendo a Ignacio Cuerva, que ha sido el que ha hecho los honores de la presentación de los dos últimos jugadores que faltaban por hacerlo. Así que con la llegada de Ochoa y Gastón Silva, que prácticamente ya están por aquí, ya tiene Paco Gémez a todos los efectivos para poder preparar ya con todos el partido del próximo fin de semana ante el Eibar. Ahora lo que hace falta es ganar partidos. Ganar partidos y, bueno, por cierto, recordamos que la selección vuelve a España, ¿eh? Es una grandísima noticia para Granada. Pues muy bien, todo eso y mucho más. La selección vuelve a Granada. Lo vemos ahora en Deporte 7. Hasta luego. Hasta ahora. Y vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para mañana jueves, cuando bajan un poquito las temperaturas. Seguimos bajo el dominio del anticiclón, lo que está favoreciendo un tiempo soleado y cálido en toda la región. El frente atlántico que se acerca llegará a España mañana desgastado, pero dejará más nubes en el norte. Más nubes en el norte y temperaturas en descenso notable. Incluso se prevé algo de lluvia en el Cantábrico y en la meseta norte. Serán lluvias muy débiles y puntuales. El descenso térmico dejará mínimas de 10 a 15 grados en el norte. Acusado descenso térmico de 8 a 10 grados en el oeste, Cantábrico y meseta norte, y de 6 a 7 grados en el interior. Pocos cambios térmicos en el Mediterráneo, nubes hacia el norte y el este, algún chaparrón tormentoso en el entorno del Pirineo y la Ibérica. Noche mucho más fresca en todo el país e incluso fresca en el norte, con mínimas por debajo de los 10 grados centígrados en el entorno de zona de montaña. Nubes en el norte sin descartar algún chubasco puntual en las proximidades del sistema ibérico. En Granada despejado, salvo por la nubosidad de evolución en las sierras, con temperaturas más bajas, más acusado para las máximas en el interior. Vientos flojos variables, tendiendo por la tarde a componente oeste flojos. Hasta aquí el tiempo de la información, con unas imágenes para reflexionar, la de la exposición El Camino de la Vergüenza, de la fotógrafa Mai Saki, que pueden verse en el Palacio de Niñas Nobles hasta el 7 de octubre. Nos vamos a despedir por hoy. Buenas noches, hasta mañana. شاملنا.